atracción de los caballos con los carros, vemos que está tipificado como conducta, como delito en el Código Penal, hacerlos trabajar, entre comillas, porque para mí no es un trabajo, el hacer esa actividad sin su estado físico adecuado. Esto hablamos, por ejemplo, que vemos caballos en estado de desnutrición severo o deshidratación severa, animales en estado de preñez, animales que llevan excesiva carga. Y esto es un dato no menor, porque hoy se ve los carros, por ejemplo, que les ponen ruedas y todo un cardan, ya ese peso de por sí para el caballo no lo ayuda, al contrario. Eso sumado a las personas que se suben arriba del carro, más la basura que recogen, es realmente un excesivo peso, y vemos que los animales se desploman en la calle y nos dicen aquellos que trabajan con estos animales tan dignos que cuando el caballo cae y está mucho tiempo en el suelo, muere. Eso, vuelvo a repetir, es delito en Argentina. Así que tenemos una ley que, por más que sea antigua, que tiene algunas lagunas, que le faltan algunas cosas, que tiene una pena que para 60 años a la fecha es muy menor, porque es de 15 días a un año de prisión. Hoy, por cómo se han actualizado las penas en los delitos, yo creo que tendría que tener una pena mucho más adecuada en los máximos que se refieren a otro tipo de delitos contra los animales, como el tema del tráfico ilegal o el tema de doping en animales. Pero bueno, vamos a tratar de reformarla con toda la jurisprudencia y todos los casos que vamos viendo a diario. Es la ley vigente que tenemos que exigir que se cumpla, y para exigir su cumplimiento no hay nada menos que tener que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia, hay que comprometerse como ciudadano, ver que si una persona es cruel con un animal y pierde la empatía a su ser vivo, lo pierdes a todo ser vivo, sea humano o no humano. Entonces tenemos que prestar mucha atención en este tema. No sun will shine. Gritos perdidos. Godo se perdió la luz el 6 de junio. Ahí tenés el contacto, Evelyn. Y además, ¿tenemos algún otro? Franco, que se perdió en San Antonio de Padua el 7 de febrero. Tenés que comunicarte con Graciela. Paqui, para adoptar, es de tamaño mediano, edad adulto. El contacto es el Refugio del Palomar. Y Palmira, es mediana, es joven, también de Refugio El Palomar. Ahí tenés los perritas para adoptar de la sección de Amor Animal. Espacios. Centro Educativo Terapéutico. Consultorios interdisciplinarios para niños y adolescentes con trastornos de espectro autista. Jornadas simples y dobles. Teléfono 4755-2384. ¿Pasa mucho tiempo fuera o vive en departamento? Dog Stuff es la alfombra sanitaria práctica y segura para tu mascota. Libre de olor y fácil de lavar. Dog Stuff. Encontralo en veterinarias y pet shop. No sun will shine in my day today. No sun will shine in my day today.